Sun goes down and a moon's come over. Sun goes down and a moon's come over. Sun goes down and a moon's come over. And a moon's come over. The road is quiet, no matter the time. The road is quiet, nobody take us. The road is quiet, no matter the time. The road is quiet, nobody take us. No feed, no money, no food, no drink. Nosotros Entre Papeles es un grupo de reggae madrileño y llevamos tocando ya pues, alrededor de 4 o 5 años. Empezamos pues, en la Ribera del Manzanares. Ahí surgió todo. He was afraid of the police and Doc McGee. También hay que resaltar que somos un grupo de bastante familiar. Somos tres parejas de hermanos y gordo. y entonces, gracias a eso, nos hemos ido metiendo en el grupo. Al principio empezaron Pablo, Jorge, Marco y mi hermano, que es Álvaro. Y poco a poco pues, nos fuimos metiendo. Mi hermano me enroló a mí cuando empecé a tocar la batería. Asier era compañero de universidad también de mi hermano. Y Luis, que es el hermano de Asier, pues también aprovechamos que tocaba el sax y le metimos. Tuvimos muchos problemas al principio para buscar un nombre. Sí, era una cosa que, a la que no queríamos dedicar tampoco mucho tiempo porque no veíamos al principio importante, teníamos más ganas de ponernos ahí a tocar de primeras y punto. Y la verdad es que salieron muchos temas, muchas posibilidades de nombre y acabamos un poco Entre Papeles por, no sé, un poco fue anecdótico, no sé. Fue algo tampoco le dedicamos mucho tiempo. Y también motivos legales de que los dos chilenos estaban ahí metidos en la burocracia española, eterna burocracia española, y bueno, pues un poco de ahí salió, más o menos todo. Del barrio ahí en Príncipe Pío, de bajar al parque, bajar a tocar. Y cada vez que podíamos y teníamos una guitarra, tocábamos, cantábamos por rumbas, dábamos palmas y echábamos la tarde ahí bastante a gusto. Poco a poco se fue como consolidando con varias personitas ahí, se fue montando algo muy bonito, ¿sabes? Y llegamos a un primer concierto en Paseo Camoens. Fue un intento de algo y de ahí en adelante nos dimos cuenta de que joder, pues si la cosa suena así, si nos lo pasamos tan bien, ¿por qué no lo vamos a hacer algo poco a poco? Quizás es el momento de pasar un poco de calle solamente a algo como más de grupo fue cuando yo recuerdo en plan decir, bueno, pues tú te toca el bajo, tú vas a ser guitarra, tú cantante, porque tampoco teníamos roles asociados ni nada. Entonces era un poco, pues vamos a probar y un poco hemos aprendido nosotros con nosotros mismos. O sea, yo he empezado a tocar el bajo con ellos, toco el bajo pues así, seguramente por ellos. Ellos tocan la guitarra por ellos mismos, un poco nos retroalimentamos y de ahí nació realmente. Funcionaba y también destacaría en ese proceso, yo creo, el momento de Anaola, tío. Anaola también tuvimos ahí la oportunidad de tener su casa, tío. Puso el garaje. Tuvimos un garaje durante bastante tiempo para ensayar. Fundamental. Y eso fue fundamental. Estuvimos pues, un poco en la fábrica, haciendo temas y probando, haciendo cosas. Cogiendo carrerillas. Sí, en un principio hacíamos, porque tampoco ahora tenemos un estilo muy cerrado, pero tocábamos mucho más palos y luego poco a poco nos fuimos encaminándonos hacia el reggae, que es lo que más nos empezó a gustar. Nos sentíamos más cómodos. Son orphan, no need some reward. For
Normalmente intentamos autoproducirnos, es un poco la idea. O sea, no tenemos un fin comercial, desde luego, ¿sabes? Porque o sea, tocamos donde podemos, donde nos dejan casi. Y la verdad es que vamos intentando ahorrar lo que podemos. Grabamos la primera maqueta hace 2 años y ahora estamos a ver si podemos reunir los recursos suficientes para poder grabar algo más serio y más contundente. Tenemos ahora mismo fecha para Siroco el día 6 de junio, que es jueves, en los ciclos que tiene de Siroco Reggae. Y estamos pendientes de otra fecha para el día 8 de junio. No sabemos si nos saldrá alguna cosa más antes de cerrar temporada, pero de momento esas dos están ahí, así que... Y luego, ¿dónde podéis encontrarnos? Ahora mismo nos movemos sobre todo por internet. Estamos en Group Shark, estamos en Spotify. Tenemos el vídeo, lo podéis buscar en Vimeo, está colgado a través de 128 Films, que es una productora. Y bueno, también tenemos la página de Facebook donde podéis uniros y ahí estar atentos a todas las novedades que vamos sacando, pequeños temillas que ponemos de vez en cuando grabados en acústico y fechas de conciertos. Yeah.